Bienvenidos queridos hermanos al tercer día de la novena en honor a Santa María de Suyapa. Dichosa tú María que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Recientemente el Papa Francisco instituyó la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Es necesario que nos detengamos en este misterio de amor tan grande de Dios para su Iglesia. María es madre nuestra, pero también es madre de la iglesia. Por esto, este día meditaremos sobre su misión maternal para la iglesia. En este día, queridos hermanos, los invito a reflexionar sobre María, madre de la iglesia. En primer punto, tenemos que la unidad con Cristo viene de la maternidad espiritual de María y tiene un significado profundo que puede ser interpretado de diferentes maneras. En primer momento, la maternidad espiritual de María a la iglesia refleja la perfecta y única unión al misterio de Cristo. Si hay alguien que estuvo profundamente unida a Cristo fue su madre. No podemos pensar que María, madre de la iglesia, como una realidad alejada e independiente por sí sola, el catecismo de la Iglesia Católica afirma, con relación a la Iglesia, el papel de María es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Entonces, la maternidad espiritual de María a la iglesia es, en primer momento, fruto de su unión con su Hijo Jesucristo. 2. Por los misterios, además de su unión profunda con Dios Hijo, reconocemos la maternidad espiritual de la Virgen María en orden de sus virtudes y méritos otorgados por Dios la asunción de la santísima virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos por eso el catecismo de la iglesia católica afirma la virgen inmaculada preservada inmune de toda mancha de pecado original terminado el curso de su vida en la tierra fue Asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina de la Iglesia y del universo, por ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 966, dice: Es reina de la Iglesia y del universo entero. Por los méritos que Dios le otorgó se reconoce y se venera la maternidad espiritual de la Virgen María en la iglesia. En ese sentido, el tropario del día de la dormición de la Virgen resalta de manera especial los méritos que Dios le dio a la Madre de Dios. En el parto le conserva virgen, en su tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Y finalmente, por la gracia, Dios ha dado innumerables dones a la iglesia y con ellos gracias especiales que concede a través de la intercesión de los santos. La maternidad espiritual de la Virgen María, la Iglesia reconoce desde el acontecimiento de la cruz en el discípulo amado. Sin embargo, el catecismo nos dice que inició mucho antes, desde la anunciación. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su anunciación a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Y por eso el Concilio Vaticano II afirma en la constitución Lumen Gentium a María, Podemos invocarla con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora y sobre todo como madre. Para continuar este día de la novena, es bueno saber que la maternidad espiritual de María en la iglesia tiene que ver con su profunda unión con Cristo. ¿A qué está unido nuestro corazón? ¿A qué tengo apego? ¿Qué es lo que más anhelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo por su resurrección, nos veamos libres de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les agradecemos su fiel sintonía en esta participación de la novena a Santa María de Suyapa. Les invitamos para seguir orando en la novena en honor a ella.